El día jueves 12 de octubre, en el Estadio Nacional de Fútbol, se realizó la final del segundo torneo de fútbol Campo Universitario Copa Victoria Frost. El evento fue realizado ante la presencia de medios de comunicación, fanáticos de los equipos, autoridades universitarias y representantes de la marca. El partido por el tercer lugar fue disputado entre la UNIAF de Rivas y la UNICA. Y el partido de la gran final fue disputado entre el UNAL León, campeón del 2016, y la UDO Managua. Y fue la UDO Managua que se llevó los máximos honores al ganar 4-2 en tanda de penales tras haber empatado a 1 por bando contra el UNAL León. La Copa Victoria Frost tiene como objetivo principal promover el fútbol y la recreación sana y estilo de vida saludable entre la comunidad universitaria. El año pasado, en su primera edición, la UNAL León se coronó campeón del torneo. La Copa Victoria Frost se realizó en el periodo comprendido del 4 de septiembre al 12 de octubre. Participaron jugadores mayores de 18 años de 17 universidades a nivel nacional, como UNAM Managua, UNAM Caraz, UNAM León, UNIAC Rivas, UDO Estelí, entre otros. Las sedes de la Copa Victoria Frost fueron la UNAM Managua, la UNICA y Keiser University en Carazo. Los tres primeros equipos del torneo recibieron premios en efectivo de 80.000 córdobas en primer lugar, 50.000 en segundo lugar y el tercero se llevó 30.000 córdobas. También los jugadores individualmente recibieron reconocimientos y premios en categorías como máximo goleador y mejor defensa en portería.